Sean bienvenidos a una harta mentazón más de las mías. Yo soy David Show y esto es un nuevo video. ¿Cómo están? Chicos, como ya vieron en el título, como ya vieron en la miniatura, el video de hoy va a ser diferente a lo que normalmente grabamos en este canal, porque va a ser más de aventura, aunque va a haber comida como siempre. Hoy nos vamos a basar en explorar y pasarla genial en el Six Flags de la Ciudad de México. Así que si quieres saber cuánto cuesta venir a este parque ahorita en estas fechas, cómo está, cómo son las filas, qué cosas están cerradas, qué cosas están abiertas, te invito a que te quedes porque además la vamos a pasar súper mega increíble en este parque, que es un parque súper hiper conocido para el resto de los latinoamericanos, que quienes siempre vimos como publicidad en canales como Disney Channel o Discovery Kids, el famoso parque Six Flags, y que es una locura que me emociona muchísimo poder visitar, porque tengo desde pequeño viendo publicidades de este parque y diciendo: necesito conocerlo. Así que acompáñenme, que hoy la vamos a pasar increíble. Y antes de empezar, no olvides suscribirte y dejarme un like, porque así la vamos a pasar recontra increíble todos. Dicho esto, que comience la aventura. Ok, chicos, voy a montarme en la primera atracción, que se llama Superman. Lo voy a dejar con unas imágenes para que ustedes vean y después vamos al Joker. Dicho esto, vamos allá. Miren esto. Americanista, pero de sangre pura. El perchero del parque, mira. Mira, no quiere montarse en nada. ¿Por qué? Porque es de la América. Representando su equipo. Yo vine a cargar cosas nada más. Miren, yo voy a arrancar esto por lo alto y lo vamos a hacer en la montaña rusa de Superman, que se llama Superman, el último escape. Y es uno de los juegos en los parques de atracciones más buscados, porque bueno, es Superman y muchos somos fan de Superman, pero además porque es una montaña rusa que genera bastante vértigo y tiene una velocidad genial. Debo decir que de entrada la ambientación está brutal. No les puedo mostrar la música que se oye, es la música que se pone en el diario donde trabaja Clark Kent, y de verdad te genera una expectativa brutal, brutal, brutal. Vamos a ver qué tal nos va aquí y si no muero antes de seguir en el parque. Tengo miedo, muchachos, tengo miedo. El siguiente juego en el que estamos es el juego del Joker, y de verdad que la ambientación está genial. Y miren a quien logré convencer, a la del Uber, para que nos acompañara aquí hoy y se monte y se maree con nosotros, y también a la hija del peor mexicano del mundo, quien miren, se pone toda llorosa por las montañas rusas. Mira, llorona como el papá, mira, americanista. Bueno, dicho esto, los dejo con imágenes de cómo es este juego, que de verdad se ve muy buena la ambientación y creo que nos va a gustar, y a ustedes también. Me dicen qué tal nos vemos cuando estamos sufriendo. ¿Tienes miedo? El miedo es parte de esto. Obvio. ¿Tienes miedo? Sí. Venga, si es cuestión de morir, que se muera Sara primero. Ay, ¿por qué me monté esta mierda? No mames, este parque es Superman. No. Me desmayé. ¿Y bola? Este es como una pega de Cuba Libre. No. Sara nos montó en este juego, no se quiso montar en el Superman. El Superman es suave. O sea, este es horrible. No. El otro es caída libre. Y este es caída libre con vuelta. Y el Joker se burla de ti. Ten madre, Sara. Y montó a Jimena en eso. Ya, Jimena, si quieres ir. Por culpa tuya. Para que agarre fuerza. No quería divertir, pues. Ustedes
personas vienen a eso. Ok, debo decirles varias cosas importantes. Uno, me ha impresionado lo genial de la sana distancia que hay en Six Flags. Sí se está respetando. No hay tantas personas. Había leído en Facebook que había muchísimas personas. La verdad es que no. No hay que esperar mucho para los juegos. De hecho, los juegos más famosos, esperarás 10 minutos cuanto mucho y ya te montas. Y debo decirles que el pase anual incluye todos estos juegos. Hasta ahora no he visto nada de la comida. Ya voy a averiguar porque me quiero montar en las cosas más difíciles antes de comer para no vomitar. Porque mira, yo el vomitador. Dicho esto, deben saber que me voy a montar en la piña. Voy a montar aquí en la piñita porque pues debo acompañar a la señorita Jimena porque mira, el señor Eduardo le tiene miedo a las piñas. Entonces mira, es alérgico a las piñas. Entonces mira, voy con la niña y mira, un juego relajado. Ok, vamos a montarnos en esto que es grandísimo, que no sé cómo se llama este juego, pero es una locura de caída libre. Me voy a montar, creo que se va a montar la Cuaima conmigo, porque mira, ni la del Uber ni el peor mexicano se montarán, entonces me toca. Me toca decir que sí está imponente. Miren, miren esto, miren esto, miren esto. Debo decir que no me quiero montar en más cosas que den vuelta porque estoy mareado, ya me duele la cabeza, entonces voy a buscar cosas peligrosas pero que no den vuelta, que no den vuelta. Mira, lo convencimos. Ay, es una caidita, maricón. No, David, te pasas de pendejo. ¿Qué hago? ¿Ah? No mames. Ah, relax, ya fue. ¿Eh? No, me da miedo, Sana. Ya, relájate. Mire, ya en el agua, ya fue, ya valió más verga. Aquí vamos. No seas estúpido. No, se me metió el cubrebocas y cuando quise respirar. Mira un pollito. Ok, muchachos, llegó el momento de comer. Miren, estuve viendo qué se compró. Miren lo que hay. Tenemos cotufas, más cotufas y más cotufas. Pues como el cine. Y tenemos hot dogs, los legendarios nachos que acá dato curioso. Estos nachos son súper famosos y estos son los nachos que nosotros, el resto del mundo, creemos que se comen todo México. Y no, esto nada más está en Six Flags. ¿Se pueden conseguir en otros sitios? Sí, han tratado de igualarlos, pero la tradición es aquí. Miren, yo les voy a mostrar, muchachos. Miren esto. Miren estos nachos. Tiene su carnita, su quesito, los totopos o lo que nosotros conocemos como nacho. Rajas, pero aquí están cortadas para matar. Puedes ignorar las rajas y mira, yo voy a darle, con tu permiso, Sarita. Una raja. Debo decir que sí es un poquito caro. Un poquito caro, pero no exagerado. Cuesta aproximadamente $50 todo esto. Pero mira, hay cantidad. Lo que pasa es que se preguntarán, ¿por qué compraron tanta cotufa? Porque todo viene con cotufa. ¿Para qué? No sé. O palomita, como le dicen aquí. Aquí están los hot dogsitos. Los hot dogs que están decentes. Es una salchicha decente. Te viene con su salsita. Y bueno, es bastante... ¿Cómo se llama esto? Esto es raja. ¿Pero cómo es que le dicen? Chipotle. Raja. Chile cuaresma, yo se lo quité, no por cobardía, sino porque no tengo ganas. Estoy delicadito el estómago, me bajó el periodo. Bueno, lo que sí es que la experiencia con la mayonesa es burda difícil aquí en Six Flags. Ah, listo. Mira, hermano, ¿cómo debe de estar? Uy. Este ya quedó. Y vamos para adentro. Vamos a ver, ¿cómo está? Un buen 6.
Miren, muchachos, voy a probar esto, porque ya lo probé. Debo decir dos cosas. Una, es un sabor bien comercial que no he probado aquí en México y creo que sí deben probar. No sé si esto es mexicano, no sé si esto es Tex-Mex, no tengo idea, pero está bueno, muchachos. Heard you roll the Azalee, we are not the same. Couple thousand in my pocket, this pocket shit. Rubber bands on my arm, this is not for play. I put 20 on the crib, but you come. Miren, otra cosa interesante que consigues por doquier aquí en Six Flags son los souvenirs, las ropas, las tacitas, los recuerditos referentes a los héroes de Warner y DC. Y voy a decir que sí, están hermosísimos. Miren, un suéter o una chamarra como esta aproximadamente cuesta $60. Sí, de hecho, $60. Este, pero puedes conseguir de $30. Una franela solamente no tiene precio. Ah, no, sí. $2.99, que son $15. 300 son $15. Hay muchas cositas interesantes. Hay termitos, peluchitos. Esto está brutal. Esto está bello. Este Flash está bello. Miren, por solo $10. Y Flash, porque es mi héroe favorito, me representa, porque siempre me voy más rápido. ¿Entendieron? Y miren, hay capas que van desde los $10 hasta los $5, que la gente se la pone y anda corriendo con su capa. Una locura, una belleza. Y aquí va. De todo me ha encantado. Lo único que no les recomendaría es la comida. La comida sí está un 5 de 10. Los nachos son normales. Creo que no son como eran antes, así que los han cambiado. De resto, esto está perfecto. Ahora, ya les voy a decir cuál ha sido mi juego favorito. Ok, muchachos, decirles que el pase no incluye los juegos donde ganas cositas. Que miren esto que nos ganamos. Miren, mira, peluche. Peluche de un unicornio, no sé qué es eso. Ahora vamos a ir por la clásica montaña rusa, la clásica, la que todo el mundo ama, que es el famoso Batman, que es una montaña rusa que se caracteriza por tener los pies colgando. No voy a poder llevarlos conmigo porque aquí sí está prohibido usar el uso de cámaras, las primeras que les tomé porque no sabíamos, pero no podemos tener la cámara encima, así que verán de lejos cómo sufro. Venga. Que si tengo miedo, sí. Es decir, que ya me está doliendo la cabeza, porque sí, tantas vueltas hace que te duela la cabeza y la Pepe Sol, bueno. Entonces... Otro Aquaman. No, tengo más ropa. Y no quiero comprar un suéter en 1200 pesos. Pero miren nada más la entrada de este juego. De verdad, miren el carro de Batman. Una chulada de decoración. Y miren la entrada. Y dato curioso, te dice cuánto tiempo espera aproximadamente. Y ahorita hay un tiempo de espera de 5 minutos nada más. Vieron lo que les dije, que es mucho más rápido montarse ahorita en los juegos. Así que comience el miedo. Está bueno, debo decir que lo único que no me gusta es que me dé demasiados coñazos en la cabeza y me duele la cabeza ahora. Si me ponen a elegir aquí, en la película le voy a Batman, pero aquí en las montañas rusas le voy a Superman. Superman, lo mejor que hay. Oye, muchachos, miren esta zona que se llama Bugs Bunny Boom Town. Es como el pueblo de Boom. No sé qué significa Boom. Pero mira, son como atracciones para niños, solo para niños. Y aquí Eduardo sí se va a montar, aunque parte una madre de eso. ¡Ay! Entonces, conclusión con respecto a los precios. Si el pase anual cuesta $499, que son $25 americanos, y con ese pase puedes entrar cuantas veces quieras al parque, y no solo el Six Flags de México, sino el parque acuático, que me gustaría que ustedes me dijeran si les gustaría que grabásemos esa aventura. Pero, también hay otros gastos que puede generarse durante la visita. Por ejemplo, los lockers, que son lugares donde puedes guardar tus bolsos y cosas que piensas que se te pueden mojar o se te pueden caer, cuestan desde $100 hasta $250, que es de $5 hasta $15. Otro gasto que es mantener en cuenta cuando vayas a estos parques es el gasto de la comida, que de verdad digo que la comida del Six Flags de la Ciudad de México sí da mucho que desear. No es solo dicho por mí, está escrito en todas las redes sociales de Six Flags. Es una crítica que tiene el parque en general, así que tengan en cuenta esto. El otro gasto que también se puede generar
es en los juegos donde recibes premios, que hay juegos desde 30 pesos hasta 80 pesos. Y bueno, iba a depender de tu nivel de vicio y de lo tanto que te gusten a ti esos juegos. A mí la verdad me atrapan y están hechos geniales, te diviertes, pero también gastas un montón. Otro gasto que también debes tener en cuenta es que hay algunas atracciones que tienen un precio adicional al del parque. Por ejemplo, los go-karts, que son estos para manejar, cuestan desde 100 pesos en adelante, que son 5 dólares por montarte en la atracción. Y el más caro de todo para mí es el Slingshot, que es este famoso juego donde te lanzan como si fueses una resortera. Tiene un costo de, si ya tienes el pase anual, el costo te queda en 250 pesos, que son aproximadamente 15 dólares. Y si quieres el video, tienes que dar unos 8 dólares adicionales, es decir, que son casi 20 dólares por montarte solo en el Slingshot. Son gastos que están dentro del parque, que si te quieres montar, lo puedes usar. Otro gasto adicional que pudieses tener es el famoso Flash Pass, que ahorita no hace falta usarlo, que es el pase para no tener que hacer la cola, que es como los gestores de pasaporte en Venezuela, así, pero en el parque. Lo pagas y pasas mucho más rápido en las atracciones. Debo decirles que ahorita no es necesario usarlo porque no hay tantas colas. Así que estos son los gastos aproximados que se hacen para ir al parque. Dicho esto, espero que les haya gustado este video. Déjame un comentario si te gustaría que grabemos el Six Flags Huracán, que es el mundo acuático de Six Flags. Y si no quieres pagar estos costos adicionales, contraten al peor mexicano del mundo, que él no se monta en nada y te sostiene todo. Y una joya. Dicho esto, espero que se hayan divertido hoy. Yo soy David Show y que tengan un feliz domingo y un inicio de semana brutal. Nos vemos el miércoles que viene con otro video de Jartamentazón. Yo soy David Show y se portan bien, muchachos. Chao. Ahora mismo, joder.